Esto sí que le da vida al equipo. Sergio, en primera instancia, felicitaciones, fue un muy lindo campeonato, vimos excelentes demostraciones con los chicos y bueno, fue todo un desafío por lo corto que fue el plantel, también siempre fue un obstáculo que a ustedes se les presentó. Sí, antes que nada, muchas gracias. Sí, de acuerdo al plantel, uno también tiene sus pretensiones, nosotros sabíamos que estaban para jugar en este torneo y bueno, la idea era hacer lo mejor posible para tratar de llegar lo más alto y bueno, por suerte logramos esta copa que para nosotros es muy importante de acuerdo a lo que hablamos anteriormente, ¿no? Sí, ¿no? Más allá que era una preparación y era para compactar el equipo, es un incentivo. Sí, yo creo que el equipo fue mejorando con el transcurso de los partidos. Hoy creo que se notó la diferencia en cierta calidad de jugadores como el S. Gaido y D'Amelio. Creo que en su momento, cuando tuvieron que tomar la batuta, por llamar de alguna forma, se hicieron cargo del equipo y bueno, es muy difícil, si esos jugadores andan bien, que vos puedas perder, ¿no? Hoy con el incentivo de las hinchadas, que no es un dato menor, siempre es el silencio, solamente el ruido de los rebotes, hoy la hinchada también alentó mucho. Sí, creo que se fue un ida y vuelta, Almagro sabemos que es un equipo de básquet, que trae mucha hinchada, ya. Jugamos contra un equipo que tenía 400 personas y así todo pudimos sacarlo adelante. Hoy no jugamos tan bien defensivamente, pero bueno, en estos partidos no hay que mirar si jugaste bien o jugaste mal, sino lo importante es ganar. Ahora, ¿cómo se va a encarar el asociativo esta segunda parte del año? El asociativo nosotros lo tenemos clara, la segunda parte del año vamos a hacer unas incorporaciones para tratar que el equipo mejor en cantidad y en calidad, y bueno, afrontarlo a través del trabajo y tratar de llegar lo más alto posible. ¿Cuáles son las incorporaciones, Sergio? Mira, hasta ahora base Lucas Micio, el hermano de Matías Micio, el que jugó con Almagro. Fernando Pistocchini, que es un alero fuerte que tiene experiencia de jugar la liga. Y un chico Salinas, que viene, bueno, de Bahía Blanca, que viene de jugar de Bahiense del Norte. Y bueno, hasta ahora son esas tres, estaremos buscando una cuarta ficha, que estamos buscando el tirador, que es lo que nos está faltando. Muchísimas gracias, Sergio, y reiteramos nuevamente, bueno, las felicitaciones por esta copa. No, gracias a ustedes por seguirnos siempre. Sastre, qué vergüenza.